¿What? Pues ya nos vamos del mall. Ya compró su vestido y una camisa. ¿Es en serio? ¿Qué? ¿Esta gente piensa pasar aquí? Ya tengo hambre también. Ya compramos y qué más íbamos a hacer. Es todo. El mall está solo, solo. Porque yo pienso que entre semana no viene nadie. Y menos a estas horas. ¿Quién fregado va a venir? Compró un vestido que está bonito. A mí se me hizo bonito. Yo no sé si ella lo compró porque a mí me gustó o porque le gustó a ella. Me lo compré porque me gustó. ¿Sí? ¿Segura? Le voy a ir a comprar unas papitas a la Emily. Porque ya de tener hambre y a ella nomás papitas le gusta. Oye, el macarrón y el cheese, pero aquí no hay un pollo loco, sino que hasta Lancaster. Hay un pollo loco. De la playa solo todo el tiempo que me mojaba se me subía. Fíjense que encontré un short bonito aquí en el Forever 21. Yo no soy de comprar ahí, déjeme decir. El condenado short era como una licra o como tipo malla, pero más gruesa la tela. $19.99. Dios mío, dije yo no pago $19.99 por un short. Y un short que lo voy a ocupar para mojarme. Porque el sábado vamos a ir al agua. A mí no me gusta andar en ese tipo de cosas. Pero tengo un marido bien necio yo. Pero necio, es bien mula. Y le digo que no y dice que yo soy aburrida. Es porque todavía tiene hijos. Porque sí soy aburrida, a mí no me gusta andar en... Ay, Mili, el McDonald's está para allá. Porque aquí no hay McDonald's en este, ¿verdad? Ay, no me acuerdo. ¿Me acuerdo? Yeah, no creo. No creo, no. Solo I like Carl's Jr. y Jack and Bob. Volviendo al tema. Yo sí soy aburrida. Ayer estaba diciendo que no me gusta caminar porque la verdad no me gusta caminar. No me gusta y no me gusta. Y me podrán decir 20,000 veces que camine y que es bueno para mí todo. Pero no me gusta y cuando a uno no le gusta, no le gusta. A mí no me gusta caminar. A mí no me gusta que me inviten a lugares donde tenga que ir a caminar. El sábado vas a tener que caminar. El sábado voy a tener que caminar. A mí no me gusta. Para ir a la playa tengo que parquearme cerca porque, si se parquean lejos, no. Pero, qué tortura. Ese día, a lo mejor no estás caminando tanto si vas a andar con la Emily. Pues voy a caminar. Ya, para irla a raquear a donde ella quiere. No, ella no se puede subir a las otras. Ella va a quitar hasta en los de baby. Por eso, solo no es. No mucho, especialmente si va a estar contigo. Entonces, vamos a ir el sábado al agua y pensaba comprarme un short allí porque lo vi, entramos y lo vi y se me hizo bonito los colores, el rosa fucsia, el morado. Ay, pero cuando le vi el precio, no hombre, se me quitaron las ganas, se me quitó el gusto. Yo lo más que te pago por un short para irme a mojar. Y esto es mucho. Son $5. Eso es todo. No te pago más.
Yo soy bien coda, muchachas. Bien coda. Para comer en la calle, no. Porque yo cuando traigo hambre, si traigo dinero, pues como lo que quiero. ¿Dónde más? Okay. A la Walmart. Ah, sí, hay un montón de la Este, pero así para comprarme cosas para mí, no. So, ahí estoy bien coda. Para Emily también, porque ella es una baby y está creciendo y está dejando las cosas. Y como que para ella no conviene que tú compres cosas tan caras, ropa cara, para una niña que la va a dejar, que nomás le va a dar un uso dos veces, tres veces lo mucho. Entonces ahí sí yo no compro. Yo a Emily no le compro ropa cara, es bien raro. Ay, acá estaba un parque cerquita, pero la entrada está lejos. A mí me gusta buscar los parques que estén cerca de la entrada. Mira, ese me ganó uno. A mí no me gusta parquearme lejos, la verdad no. Van a decir ustedes que vieja más huevona, no le gusta cocinar, no le gusta caminar, no le gusta hacer nada en la casa. No, si yo limpio mi casa, si limpio mi casa, si soy huevona en caminar, no me gusta caminar en un parque. Y no me gusta cocinar. Cocinar no me gusta. Yo creo que eso no solo a mí, a mis hermanas tampoco le gusta cocinar. Mis hermanas no les gusta. La única que cocina y que le gusta es a mi mamá. Pero a mis hermanas no les gusta cocinar igual que a mí. Pero cocinamos a fuerza, o sea que no podría decir que también sea una huevona en cocinar porque lo hago. Vamos a entrar a la Walmart, ¿ok? Espérenme tantito. Déjenme zafarlas en la Walmart. Y ya le compré aquí un... su Happy Meal a ella, pero ella está entrada en la soda, a ella no le importa nada. Emily, ponte a comer. Ay, mira el chor. Encontré un chor, muchachas, mucho más barato, guachene. Por $5. ¿O no? $6.88. Mismo cuesta lo mismo. No, allá en el mall costaba $20. Dije, la mía cuesta. Hoy el de Emily cuesta lo mismo, dice. Uno de estos de spray, yo pienso. Me voy a llevar este. Oh. Yo pienso que sí, deja buscarme una crema para la cara. Deja, Emily, ponte a comer. No, ponte a comer. Emily, come. Yay. Yeah. Yay. Yeah. Y una crema aquí. Emily, ponte a comer.
Deja allí y ponte a comer. Vámonos ya. Emily, ay, esta niña no come. Mira, Mili, este es el champú que cuando uno no se quiere lavar el pelo, te pones este champú. Pero dicen que huele feo, quién sabe, yo nunca lo he probado. Cuando yo iba a la escuela, usaban eso. No, yo me lavo un pelo todo el día. No, pues sí. Vámonos. Iba a comer eso, Winsta. Yo no quiero porque a mí la última vez que yo comí eso. Ay, déjenme ver si las puedo dejar acá. No, que la puedo dejar. Yo la última vez que comí eso, déjenme contarles que me dio un dolor de estómago horrible. Horrible. Cuando yo le pegué la mordida al pollo, salí, no sé, me pareció sentirle un olor feo, como echado a perder, yo no sé. Y de bruta, sigo comiéndomelo. Así me la comí, ese pedazo. Pero era el único pedazo que huelía así. Y no, no, no. Y luego no me gustan las papas de aquí. Esas papas con cáscara y aguadas. Y negras, prietas. Uy, no. La verdad que mucho dinero para unas papas tan feas como estas. Bueno, para gustos hicieron colores. Y a mí no me gustan las papas de aquí. Para nada. Así es que yo pensaba ir a hacer de comer, pero dice mi marido que él ya tiene hambre y aquí nos tenemos que esperar hasta las 6 de la tarde. Porque tenemos que dejar a Mili con su amiga, pero como hasta las 6:30. Es mi marido que ya tiene hambre, así es que vamos a comer acá en la calle. Nomás que yo voy a comprar otra cosa porque eso a mí no me gusta. Así es que vamos a ver qué. Y ahora que me acuerden, ¿saben qué? Me acordé que yo desde chiquita, nunca me ha gustado caminar. Pregúntenle a mi mamá. Nunca me ha gustado caminar. Nunca, desde chiquita, dice mi mamá que yo era bien necia, que yo me quedaba sentada y yo decía que no y no y no y no iba a caminar. Y a mí me crió mi abuelo. Mi abuelo. Dice mi mamá que mi abuelo le daba el dinero para que rentara el taxi. Para pagar el taxi. Porque la niña no quería caminar. Y dice mi mamá de que yo me sentaba y yo le decía que no y no y no. Y dice que mi hermano le decía. Dice que mi hermano me decía que me levantara, que nos fuéramos. Porque mi mamá me decía, ah, ok. ¿No quieres caminar? Es que me decía, ay, quédate. Así que ya ven, eso es desde chiquita. No me gusta caminar. Es más, amigas, yo ya he caminado mucho. Cuando tuve a mi hijo, no teníamos carro y caminaba. Ya me cansé. Ahora que tengo carro, ya no quiero caminar. No, pero no. No me gusta caminar. Tenga carro o no tenga carro, no me gusta caminar. Y a mí me ha tocado caminar. Cuando el carro se me ha descompuesto o cuando no he tenido carro, me ha tocado caminar. Así que no es que sea payasa en la forma en que no quiero caminar. ¿Capich? Bueno, pues al rato las veo, ¿ok? No esperará esta raza cuando salga. Chulada de gorda, quedó dormida. Son las 5. Ahí se imaginarán que a qué horas va a despertar. 6, 7, como 8. O sea, ¿qué hora nos va a llevar el tren? No, ¿a ti te va a llevar el tren? No, nos va a llevar el tren. ¿Por qué? ¿Qué creen? Déjenme decirles. Fíjense. Ah, para que salga. ¿Qué creen? Ayer Emily se durmió, ¿a qué horas? Como a las 11. ¿Ok? ¿Y qué creen? Que nosotros, el día en que ella se duerme temprano, que fue a las 11 de la noche,
A nosotros se nos antoja dormirnos a las 2 de la mañana. No, ya van 2 días que no dormimos. Yeah, ajá. Ella se duerme temprano y nosotros nos dormimos tarde. No, cuando el martes también para amanecer miércoles. No, lunes para amanecer miércoles. No me acuerdo. Ay, no. Ahí tienen que, por eso ando mucho sueño. Porque nos dormimos a las 2 de la mañana y Emily roncando. Somos bien brutos. En vez de roncar, cuando ella ronca, no. Ahí estamos viendo televisión. No, no, no. Y míralo, ahí está con el sueño, por eso. Hoy viene a la chimoltrufia. Viene con sus papas. Es más, fíjense, esa papa, ese pollo, ¿saben qué? No se me quitó el dolor de estómago toda la noche, hasta el otro día en la mañana que tuve que volver el estómago para que se me quitara. Así que no, esas papas re feas, prietas, ¿verdad, viejo? Ay, no. Es más, ahora es un milagro que no se tardaron y le dieron la comida rápido. Está frío aquí. No digo lo que iba a decir. ¿Qué ibas a decir? ¿Qué payasada ibas a decir? Dice que papas quietas. Cállate, deja estar. Mejor le cortamos porque este hombre. ¿Para dónde vas? Vente, mamá. Vamos a comer aquí en Panda. Acá va mi pecho chudo, mire. A ver, ¿puedo ver qué comida era? Me enojada ella. Mírala, la cara que tiene. ¿Cómo? Ma. Y mi plato. ¿Buenas tus alas? Ahora vinimos al Five Below. Ay, viejo, deja ver cómo son. ¿Y esto para qué será? ¿Quién sabe? Tu tablita. Mi tablita la rompió muy bien rápido. ¿Luis la rompió? Yo creo que los dos porque... Mira, andaba viendo una de estas. Pero en Andidi venden el desechable por un dólar. No, pero ¿cómo desechable? Vieja, está en la isla Guapa. Ok, pues llévame. Hoy las de la Didi también, viejo. Las guardas, ¿ah? Las de la Didi también las guardas. Ahí está, mira. ¿El qué? ¿Qué buscas? Ya no, ¿verdad? ¿Vas a querer toalla? Lo tuyo, no sé. Mira, me gusta aquella para Emily. ¿Cuál? Aunque es la de las paletas. Vente, mami. Ella anda agarrando cosas. A mí, Livia. Una de estas, ¿no? Nosotros no. No, allá tengo de las blancas. ¿Qué vas a pescar con ese, mami? ¿Una gripe? Ya pescamos gripe. ¿Eh? Mira este. No, ella está bonita, yo se la... Así colas, ¿no? Pues sí, mijo, pero pues allá tiene ella de esos. Vente, vámonos, mami. Ven. Vente, vámonos. Tráelo, vente.
Vente, vamos. Es que parece que se tiene que quedar ahí parada. Vente. ¿Qué venías a buscar, viejo? Oh. ¿Qué? No. Vente. Evelyn. ¿Me voy a ir en fuga? No. Mira. Ah. Viejo, no me puedo ir para allá porque aquí está. A ver, súbelo para arriba. Oh. Mira. $5. $5. Okay. ¿Qué sabes? Yo 6. ¿Mili? Un 6 también. Emily, ven. Nice camera. Oh, thank you. Emily. Emily. Ay, mami. Los únicos dos que hay. ¿Sí? Para mujer. Sí. Ah. 5 o 6. Vente. Ven, mami. No, está Cami. Vente. Que no hay para baby. ¿No? No. Dame la llave. Dejé mi teléfono en el carro. Ay, viejo, búscala ahí. Para hablarle al rey. Si va a querer o no. Ve, mami, hija de su madre. Yo que quiero ir a ver para allá y ella que no me deja ir a ver. Al rato las veo, porque si no, ¿qué les voy a grabar? Déjenme decirles que esta es mi tercera vez que entro a la Walmart. No la misma Walmart, pero es la misma. ¿Ah? Pues sí. No la misma Walmart, pero igual a la Walmart. Que por una cosa, que por otra. No, hombre, nunca voy a llegar a mi casa. ¿Dónde va la gorda? Y acaba mi gorda que en el 5B lo compró esa pala. Va a ir a palear ella. Mi cochinada. Loca. ¿Ah? Ahora iba a llegar a cortar. Y vas a llegar a hacer muchas cosas. A llegar a cortar este color. Y nada. Pero espérate. Esto te va a tener que esperar hasta el domingo. ¿El qué? Pues ya llegué. Ya llegué de la tienda. De andar de vaga. De andar de callejera. Pues en la Walmart nomás compré esta crema. Pues yo veo que la muchacha sale en la tele y que según así tiene la cara bonita por esta crema, vamos a ver si es cierto. Y un acondicionador que vamos a ocupar el sábado para que no se nos haga el pelo bien feo. Y este para lo del sol. Y Milly se compró este chorcito porque dice que ella que el que ella tiene no le gusta. Y pues yo me compré este, porque yo no tengo chor para bañarme. Ven para acá. Y pues me compré este. Así que ya vamos listas para el sábado. Ya de un solo hay que hacer maleta. Y estos que estaban en la Walmart por $4.98 para Emily. Para el agua, porque quema el piso. Si te vas descalzo, quema el piso. Y luego, la última vez que fuimos, nos robaron las chanclas. Así que mejor esta ya no nos la quitamos. ¿Qué más compré? Ay, miren, esta me la compré en el 5B por $2. La bolsa grande. Para llevar las cosas, porque yo no tengo maleta. O sea, una...
No tengo una mochilita. Entonces me compré dos de esas. Miren, por $2 está bien. Sí, mami. Y le compramos este para la playa. Tiene uno, pero se nos olvidó llevarlo ese día. Ay, disculpen. Ay, no. Por $5. Y en la playa lo andaba vendiendo unos chiquitos por $10. Este es 5. Las toallas, una para Mini y una para Emily, $5 cada una. Mire. Por eso les digo, ya de un solo voy a dejar todo adentro para que no se nos olvide. Y así nos andamos batallando el mero sábado. Y ojalá yo ya esté un poco mejor, ¿no? Ay, no. Ustedes no saben ahorita cómo me siento. Con una hueva tan grande que me pesa todo. Y ya estaban en $5 también. Ahí en el Five Below. Unos para Luis y unos para Luisito. Que ya no es Luisito, ¿verdad? Luisote. Unos de estos para mí, unos para Mili, y unos para mi esposo. Eso fue todo. Y luego regresamos a la Walmart. ¿Por qué regresamos? Ah, por los zapatitos de Emily, porque ahí no habían en la Walmart, en el Fabilo no habían zapatitos. Mi gorda anda como por diosera. Bien cochina. Ya miró la caja de McDonald's. Madre, mamá. Y Mili se compró una camisa en el Forever 21. Como todas las camisas iguales. Pero pues ella no sale de lo mismo. Esta por $10. Esta camisa por 10. Y se compró su vestido con el que va a ir a la quinceañera en esta tienda. En esta. Ahí. ¿Qué es este vestido? Ay, Dios. En el video va a salir ahí porque la grabé con él. Pero es de enfrente así corto y de atrás es largo. Mire. Está bonito. Y luego como ella está flaquita se le mira bonito. Así que con él se va a ir a la quinceañera. Y fueron todas compras del día de ahora. Y siento que anduve para acá y para allá. Emily se anda comiendo las papas frías. Frías, frías. ¿Ya? Ahí voy. Y mi marido que me está haciendo la cosa esa que les digo para regar. Una así nomás, una línea derecha. Porque no quiero estar batallando, jalando una cosa, jalando otra, no. Déjenme ver. Esta cosa, mire. Esta. Este palo así. Así. Pero no le has puesto los sprinkles. Ah, qué bonito. Y ya, nomás así, derecho y que riegue todo el zacate. Y lo enciendo dos veces al día, en la mañana y en la noche. Santo remedio. Así.
Si le hubiéramos, si le hubiéramos puesto otras patas por aquí, sí. Pero si se cae, nomás voy y compro una de cuatro como aquella, pero que sea cuatro. ¿Sí me entiendes? Me corto aquí. Ay, no, luego me ataca la tos y por eso no puedo grabar porque no puedo hablar. Y ya, miren, ahí está. ¿Dónde lo vas a querer? Ahí derecho, viejo, para allá. Emily, levántate, hija. ¿Qué andas con? Ay, Dios mío. Ha traído la cajita de la comida hasta afuera, mire. Ay, Dios mío, santa esta niña. Mira, la caja de la comida. Ah, traje la que no era. ¿La que no era qué? ¿Por qué? ¿Estás hablando en serio? Sí. Porque tú le mediste del otro lado. ¿Y dónde está la manguera, la que compramos? Ahí está, arriba en la lavadora. Ay, Emily, miren nomás. Sal. Miren, ella anda corriendo con todo. Esto es igual. Con su caja de McDonald's y con su de esos. Dios mío, es igual. Sí, necesito uno así como este. ¡Puta mano! No, pues ahí deja eso, así entonces. Mañana será. No, mañana no. Óigame, Chimoltrufia, ¿para dónde va con todo? Vámonos para adentro que vas a tirar la comida. ¿Quieres ir a la familia y ver si venden ahí? ¿Venden el qué? ¿El que se pone ahí? No, eso no van a vender. Sí, déjalo. Ay, no. Pues fueron todas mis compras. Dejen ponerle la televisión aquí a esta chamaquita porque si no, ella se me va a ir para afuera otra vez. Y ay, no, ahí anda carriendo todo. ¿Quieres ver Simón, mami? ¿Simón? Ay, estoy cansada. De veras, no sé qué tengo. Me siento cansada. Por más que digo, ay no, enfermedad salte de mi cuerpo. Pues tuve que hacer limpieza ahora, tuve que limpiar toda la casa. Pues sí se salió de mi cuerpo a huevo. A huevo. ¿Quieres que te abra tus manzanas? ¿Ah? Ay no, pues muchachas. Paso a despedirme de ustedes y nos vemos mañana en este mismo canal. Y gracias a todas las que me miran, a todas mis suscriptoras. Ah, tenía 133 suscriptoras, no sé qué pasó. Se me desaparecieron dos. Ah, lo mismo pasó la otra vez. Pero ¿saben por qué? Porque hay unas personas que me mandan diciéndome, hola, me llamo fulano y tengo un canal. Si te suscribes en mi canal, yo me suscribo al tuyo. Y yo ahí voy a suscribirme. Y ya luego ellos se suscriben al mío, pero a los días se quitan. Se quitan ellos, o sea que ellos nomás andan buscando suscriptores, y cuando ya te suscribes al canal de ellos, ellos se quitan del tuyo, se salen, o sea que ahí nomás quieren suscriptores. Pero pues bueno, así son las cosas. Así que nos vemos mañana. Bye a todas. ¿Vas a decirles bye? Bye, buenas noches. Mañana voy a fusionar los pinkles porque ahora quedó mal aquí con la socia. Siempre. Y le dije en la tienda, tú cómo batallas para agarrar las cosas. Ay, no.
ni modo. Bye.